Anticipo entrega de una empresa informática. La sociedad laboral encarga a la empresa informática Disquete la elaboración de un programa informático para gestión de sus almacenes, no produciéndose la transferencia de los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del programa hasta la entrega material del mismo. En enero del 1 del 1 del X1 se formaliza, indicándose en el contrato precio de venta 10.000 euros. Condiciones de pago. A la firma del contrato una entrega de 6.000 euros. Entrega del programa el 1 del 3 del X2, 4.000 euros. Contabilizar lo que proceda a la sociedad o Porriño. Bueno, ahí se toma la ley. Y en la siguiente fecha. Firma del contrato. Operación al 31 del 12 del X1. Entrega del programa 1 del 3 del X2. IVA al 21% y tipo de interés incremental al proveedor en el momento inicial. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí tenemos que tener en cuenta la resolución del ICAC del inmovilizado inmaterial. ¿Qué nos dice? Cuando se entrega un anticipo, ¿vale? Si el anticipo dura más de un año, se supone que hay que devengar intereses. Si es menos de un año, no se devengan intereses, ¿vale? Pues vamos a ver esto. En principio, aquí se entrega un anticipo, dice indicándose el contrato precio de venta, tal, condiciones de pago. La firma del contrato se entregan 6.000 euros. Se firma el 1 del 1 del X1 y se entrega el 1 del 2, el 1 del 3 del X2. Por lo tanto, ese anticipo que se entrega el 1 del 1 del X1, después se entrega el programa el 1 del 3. Quiere decir que está más de un año ese anticipo. Como es más de un año, genera intereses, ¿vale? Que sería el mayor importe del anticipo. Bueno, vamos a hacer la operación. Empezamos. Firma del contrato. Estamos en el supuesto 4. Vale. Tenemos aquí la firma del contrato. ¿Vale? ¿Sí? Firma el contrato. Bueno, se firma el contrato el 1 del 1 del X1. Se entrega un anticipo, ¿vale? Pues el anticipo, según dice por ahí, son 6.000. Te está dando el IVA, ya sabéis que según la ley de IVA, si no lo estudiaréis, según la ley de IVA, con los anticipos, el devengo del IVA se produce con la entrega del anticipo. Vale, pues sería la 219 anticipo para el inmovilizado. La 472, Hacienda Pública, IVA soportado. Y todo esto a la 572. Vale, dice que se entrega un anticipo 6.000 euros. ¿Vale? El IVA serían 6.000 por 0,21, que sería el IVA. ¿Vale? El IVA se supone que sería 6.000 por 0,21, 1.260. 1.260. Y todo a banco serían 7.260. ¿Vale? Estamos entendiendo que el anticipo no lleva IVA. Quiere decir, sería el anticipo 6.000 más IVA. Si te dijera que el anticipo lleva IVA, pues habría que sacarle de los 6.000 la base imponible. ¿Vale? Lo estamos haciendo suponiendo que el anticipo no lleva IVA. Se entrega 6.000 euros más el IVA. ¿Vale? Lo digo por si alguien lo ve de otra forma. Vale, pues seguimos. Siguiente fecha que tenemos por aquí. Pues dice, operación a 31 de diciembre del X1. ¿Qué tenemos que hacer a 31 de diciembre del X1? Para 31 de diciembre del X1, lo que tenemos que hacer es devengar intereses. ¿Vale? Entonces, le ponemos aquí normativa. Según la resolución del ICAC del inmovilizado intangible, al ser el anticipo mayor a un año, ¿vale? Generan intereses, ¿vale? Genera intereses, por eso nos vamos a 31 de diciembre y hacemos el devengo de los intereses, ¿vale? Quiere decir, actualizamos el anticipo. Por lo tanto, actualizamos el anticipo, ¿vale? Pues sería la 219, anticipo para el inmovilizado intangible a la 769, otros ingresos financieros. ¿Vale? Otros ingresos financieros. ¿Sí? Vale, y aquí sería, se ha entregado 6.000 por el 0,06. 6.000 por 0,06. Vale, si cogéis la calculadora, esto saldría 360 y esto saldría 360. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Vale, siguiente operación. Nos pongo lo siguiente, dice por aquí.
Entrega el programa el 1 del 3 del X0, ¿vale? Bueno, antes de entregar el programa vamos a devengar los intereses, ¿vale? 1 del 3 del siguiente año. 1 del 3, 1 del 3 del X2, del X2. Lo primero que vamos a hacer es el devengo de intereses del 1 del 1 del X2 al 1 del 3 del X2, ¿vale? ¿Vale? Pues en este caso se supone que sería, aquí esto sería el 1 del 1 del X2, aquí tenemos el 31 del 12 del X2, o sea, el 31 del 12 del X2 no, el 1 del 3, el 1 del 3 del X2. Vale, yo parto de aquí de una cantidad, lo que voy a hacer es devengar estos intereses de aquí, ¿vale? ¿Yo qué tengo aquí? Pues tengo los 6.000 más los 360 devengados a 31 de diciembre del X1, ¿vale? Y esto me genera intereses. Lo que hago es capitalizo esto de aquí a aquí y le quito 6.360. Quiere decir, serían 6.360 que multiplica uno más el tipo de interés un 6%, 0,06 elevado a 2 doceavos menos 1. Bueno, menos 1 sería, para quitárselo aquí, sería la capitalización, sería esto de aquí, ¿vale? Entonces, si yo quiero sacar esto de aquí, los intereses todo de aquí, pues evidentemente serían los 6.300, 1 más 0,06 elevado a 2 doceavos menos 1, si saco factor común, ¿vale? Sería este menos este. Bueno, este de aquí menos el de abajo. ¿Se ve eso o no se ve? Bueno, pasemos nuestro devengo de intereses. Sería la 219, anticipo para el inmovilizado intangible, a las 769 otros ingresos financieros. ¿Sí? Vale, pues en este caso ya lo tenemos ahí arriba. Se supone que serían los 6.300 que multiplica 1 más 0,06 elevado a 2 doceavos menos 1. ¿Sí? Vale, si cogemos la calculadora, se supone que esto saldría 62,07. 62,07 y 62,07. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí, no? Vale, ya pues nada, se paga el resto y se recibe el programa informático. Se supone que aquí son 10.000 euros, me falta por pagar 4.000, ¿vale? Que se entrega el programa el 1 del 3, pues nada, por el 1 del 3, por la recepción del programa. Pues sería 1 del 3 del X2. Se recepciona el programa. Vale, pues en este momento tengo que darle baja al anticipo, pues sería la 206, aplicaciones informáticas, ¿vale? Vale, lleva IVA, la 472, Hacienda Pública, IVA soportado, ¿vale? Luego, doy de baja la 219, que sería anticipo para el inmovilizado intangible, y luego tengo aquí la 572, banco, ¿vale? La 572, banco. Vale, pues nada, sería, empezamos por lo sencillo. Lo sencillo es, doy de baja mi anticipo. El anticipo lo tengo, ¿vale? El anticipo sería 6.000 más 360, 31,12 del X1, más los intereses, que sería 62,07, el 1 del 3 del X2. Por lo tanto, todo el anticipo sería 6.412,07. ¿Vale? Vale, luego por banco, saco el IVA. El IVA yo ya al anticipo, en su momento, cuando se entregó el anticipo, cuando se firmó el contrato, se devengó el IVA de 6.000 euros. Por lo tanto, como yo en este momento tengo que entregar 4.000 euros, el IVA solamente sobre 4.000, no sobre 10.000. ¿Está claro eso, sí o no? Vale, sería 4.000 por el 0,21. 4.000 por el 0,21 serían 840. Por lo tanto, por banco se pagarían los 4.000 más el IVA, que serían 840. Total, 4.840. ¿Se ve esto? Y luego todo lo llevamos a la 216. Ya cuadro la 206, la cuadro, ¿vale? Sería 10.422,07. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Vale? Bueno, para aquí hay que tener cuidado con los anticipos. Los anticipos, si es mayor a un año,
generan intereses, ¿vale? ¿Sí? Bueno, pues nada, este ya estaría listo, ¿vale? Pasamos al siguiente, el 5. Dice el 5. La empresa Boulevard S.A. inicia a principios del ejercicio pasado un proyecto de investigación encargándose a una empresa especializada. Al cierre de este, por cumplir con los requisitos establecidos en el Plan General de Contabilidad, activó los gastos correspondientes. Ahí tenemos investigación, la cuenta 200, por un valor de 1.000 euros. Este año, a comienzos, el 1 del 1 del X0, nuestra empresa pagó a la misma sociedad 4.000 euros, debiendo financiar dicho pago ante la falta de tesorería con un préstamo bancario a un año al 10% de interés, a abonar junto con la devolución del principal, 31 del 12 del X0. La empresa especializada entregó dicho proyecto el 1 del 10 del X0, el cual fue activado al cumplir los requisitos establecidos en el Plan General de Contabilidad. La sociedad decidió amortizar el mismo en el tiempo máximo establecido en la normativa en vigor. Se pide contabilizar las operaciones descritas y reflejar los saldos de la cuenta de investigación y de su correspondiente amortización. Bueno, pues vamos a ver esto. Aquí tenemos lo siguiente. Vale, voy a reflejar aquí los datos que nos dan. El supuesto 5, ¿vale? Aquí tenemos en principio, ¿vale? Se supone que el año pasado, el año anterior, que sería el X-1, ¿vale? Tiene contabilizado en la cuenta 200 la investigación por un valor de 1.000, ¿vale? Luego, este año, el 1 del 1 del X0, se supone que tiene un proyecto por 4.000. Este proyecto va a ser financiado por un préstamo, financiación de 4.000, ¿vale? Esto sería el 1 del 1 del X0, ¿vale? Luego el 1 del 10, el 1 del 10 del X0, aquí tenemos el fin del proyecto. Finaliza el proyecto, ¿vale? Luego el 31 de diciembre, 31 de diciembre del X0, pues tendríamos aquí la devolución del préstamo, que se supone que dura un año. Un año, ¿vale? Aquí sería el fin del préstamo. Fin del préstamo. Vale, devolución del préstamo más los intereses. Más intereses del préstamo, ¿vale? Vale, pues nada, vamos a hacer esto. Empezamos, ¿vale? Se supone que ya empezamos desde el 1 del 1 del X0. 1 del 1 del X0. Pues siempre que tengamos financiación, como digo, siempre que tengamos financiación, reflejamos la financiación y luego ya de ahí sale dinero, ¿vale? Si yo cojo y pago el proyecto, no tengo dinero al principio. No es que esté mal, sino que queda mal. Si yo pido financiación para hacer algo, aunque esté más atrás, siempre tenéis que poner la financiación. Recibo dinero y luego empiezo a pagar cosas. No empiezo a pagar cosas y luego cuando ya pago un montón de cosas, entonces me entra el dinero. No suele ser lo habitual, ¿no? Si no tengo dinero, ¿cómo voy a pagar las cosas? Por lo tanto, si hay financiación, el primer asiento que se hace es se recibe el dinero y luego empieza a salir dinero, a pagar cosas. No. Primero, os quiero decir con esto porque en los supuestos a veces te empieza a decir cosas y luego al final, cuando ya llevo un rato diciendo cosas, gastos, te dice, se financia con un préstamo. ¿Qué pasa? Si tú empiezas desde el primer momento a pagar cosas sin tener dinero y después llegas al punto, una vez que has pagado ya un montón de cosas y después recibo el préstamo, ¿y de dónde sacas el dinero? Se supone que primero, si tú recibes un préstamo para hacer algo, primero se recibe el préstamo, tienes dinero y luego ya empiezas a sacar dinero fuera. No primero sacas dinero, ¿de dónde sacas ese dinero? Si todavía no has contabilizado el préstamo. Entendemos decir, no, no es que esté mal, pero tampoco queda bien, ¿vale? Aquí hay que ser, exigiros lo máximo que estéis en una posición. O estáis jugando, esto no es un máster ni un título, ni es un título más. Esto es un trabajo para toda la vida, que lo quiere mucha gente y solamente hay unos privilegiados que van a entrar. Por lo tanto, hay que ser el mejor y hay que dar la mejor sensación. Lo mejor quiere decir lo mejor. Es un pequeño detalle. Si tú aquí estás poniendo cosas, una persona te está corrigiendo. Resulta que estás gastando cosas y cuando te has gastado un montón de dinero, resulta que recibes el préstamo. No es que esté mal, pero tampoco que esté bien, ¿vale? Estás opositando, ¿no? Es un trabajo para toda la vida. Si hay mucha gente que le pone primero la financiación, oye, pues un detalle, ¿no? Primero unas cosas y después van otras, ¿vale? Vale, entonces nos vamos aquí a 1 del 1 del X0. Se recibe la financiación. 1 del 1 del X0. Se recibe la financiación. Vale, pues contabilizamos el préstamo. El préstamo se supone que es un año, ¿no? Pues sería 5, 7, 2, banco, cuenta corriente a la 520. Deudas a corto plazo con entidades
de crédito, ¿vale? Hemos dicho que son 4.000. 4.000 por aquí y 4.000 por aquí, ¿vale? Vale, ahora por el pago del encargo del proyecto. Pago del encargo del proyecto. Vale, se supone que se hace una empresa externa, por lo tanto contabilizamos esto. Sería la 620, gasto de investigación y desarrollo a la 572, banco, ¿vale? En este caso sería por aquí 4.000 por aquí y por aquí sería 4.000. ¿Sí? Luego el 1 del 10 se supone que el estudio finaliza con éxito. Dice por aquí, bueno, vamos a echar un vistazo. Dice, aquí en este año comienza el 1 del 10 nuestra empresa, pagó a la misma sociedad 4.000 euros, debiendo financiar dicho pago ante la tesorería con un préstamo bancario del 10% de interés, junto con la devolución del principal. La empresa especializada entregó dicho proyecto el 1 del 10, el cual fue activado por cumplir los requisitos establecidos. Quiere decir, está asegurada la rentabilidad económica, está asegurada la rentabilidad financiera, el proyecto es divisible, quiere decir, se cumplen todo lo que nos dicen las normas para contabilizar la investigación, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Activamos el 1 del 10 del X0, activamos el gasto. Vale, pues nos vamos ahora a 1 del 10 del X0. Activamos el gasto, ¿vale? Pues sería, aquí aplicamos la norma sexta del PGC, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es la 200 investigación, ¿vale? A la 730, que sería trabajos realizados para el inmovilizado intangible, ¿vale? Se supone que sería 4.000 por aquí y 4.000 por aquí. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale. Luego, siguiente fecha, nos vamos a final de año, ¿vale? 31 de diciembre. 31 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer a 31 de diciembre del X0? Pues tenemos primero que devolver el préstamo, pagar el préstamo de 4.000 euros con su correspondiente interés. ¿Y algo más o no? Amortizar la investigación, ¿vale? La investigación, ya lo sabéis, no te tienen que dar plazos. Según la ley establece, son 5 años a partir del momento de la activación, ¿vale? Vale. Entonces, por el pago del préstamo. Pago del préstamo, ¿vale? Pues tenemos la 520, que serían deudas a corto plazo con entidades de crédito. La 662, que sería intereses de deudas. Y todo esto por la 572, banco. ¿Sí? Vale, las deudas a corto plazo eran 4.000, ¿vale? Intereses eran 4.000, el tipo de interés era un 0,1. 4.000 por el 0,1 eran 400. Y todo sería 4.400. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues nada, pues seguimos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues amortizamos la investigación. Y aquí hay que tener cuidado, ¿vale? La amortización de la investigación. Vale, aquí tenemos dos. La que proviene del año anterior, bueno, si queremos, vamos a copiar el asiento, la 680, amortización del inmovilizado intangible a la 2800, amortización acumulada de la investigación. Estoy a 31 del 12 del X0. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la investigación del año anterior. La del año anterior era lo que te daba en el balance, ¿vale? Era en el balance te daba, era 1.000, ¿no? Vale, 1.000. Vale, pues serían 1.000 dividido entre 5 años. Ya sabéis que los gastos de investigación son 5 años a partir de la activación. Como el año pasado se activaron 1.000, pues amortizo este año serían 5 años, ¿vale? Y luego la de este año, la investigación de este año se activó el 1, era el 1 del 10, ¿no? Cuando lo activamos, el 1 de octubre del 10 del X, era el X0. Por lo tanto, este año sería 4.000, ¿vale? Lo que activemos, ¿no? Dividido entre 5
años y por 3/12. Sería octubre, noviembre, diciembre. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues de la de arriba serían 200, ¿vale? Y de la de abajo sería 200 también. Por lo tanto, 200 y 200 serían 400 y 400. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? Si no, ¿vale? Pues ya tendríamos hecho el supuesto 5, que era lo que estaba pidiendo, ¿vale? Vale. Bueno, luego si queréis, dice ahí, los saldos de la cuenta de investigación y su correspondiente amortización. Bueno, pues si queréis poner los saldos, tendríamos la cuenta 200, que es la cuenta de investigación, ¿vale? Nosotros tendríamos por un lado 4.000 más 1.000. En total habría 5.000. Y luego la 2800, amortización acumulada de la investigación, serían 400 lo que tendríamos en el balance el 31 de diciembre. Sí, bueno, pues seguimos. Más cosas que tenemos por ahí. Siguiente, el 6. Pasamos al 6. Una empresa inicia el 1 del 6 del X0 unos trabajos de investigación con medios propios, realizando las siguientes operaciones. El 31 de diciembre del X0, el importe de los gastos aplicados a los anteriores trabajos se valora en 7.500 euros, siendo activados ante el probable éxito de los mismos, junto con el cumplimiento de los demás requisitos señalados en el plan general de contabilidad. El 1 del 4 del X1 renuncia a seguir con dichos trabajos ante los resultados negativos que se van produciendo. En esta fecha, los gastos aplicados en el ejercicio ascienden a 626,50. Contabilizar las operaciones anteriores. Bueno, pues nada, nos vamos con el supuesto 6. Lo primero, nos vamos a 31 de diciembre. Se supone que el proyecto se inicia el 1 del 6, ¿vale? Vale. Estamos en el supuesto 6. Supuesto 6. Vale. Nos vamos a 31 del 12, del X0. Vale, 31 del 12 del X0. Si queréis aquí poner, se supone que ahí durante el año se han producido una serie de gastos. No sabemos en qué fecha, no te da fecha, ¿vale? Lo único que podemos hacer, pues contabilizamos los 7.500 de gastos internos de la empresa. Ya sabéis, si son gastos externos, se lleva a las 620. Si son gastos internos, pues sería 640, 642, o sea, sueldo y salario, compra de otro provisionamiento, seguridad social a cargo de la empresa. Son gastos internos de la empresa, ¿vale? Entonces, como no te dais ningún dato, pues si queréis lo que podemos hacer, por los gastos internos de la empresa, por los gastos internos de la empresa, ¿vale? Como no sabemos de dónde viene, pues le pongo aquí grupo 6 y una X y pongo gastos por naturaleza. Quiere decir, si son gastos de personal, pues su grupo 64, que son servicios exteriores, su grupo 62, ya pues según lo que sea, que son amortizaciones, pues a las 6, 8, ¿vale? Pues ya lo que sea, como no te especifica, pues bueno, pongo aquí gastos por naturaleza, se supone que se han pagado a banco, ¿vale? El importe de estos gastos son 7.500, 7.500 y 7.500, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se dan las condiciones, por lo tanto se activa. Se dan las condiciones, por lo tanto activamos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso sería la cuenta 200, ¿vale? Investigación a la cuenta 730, que sería trabajos realizados para el inmovilizado intangible, ¿vale? 7.500 y aquí sería 7.500. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, luego, siguiente fecha. Siguiente fecha, ¿vale? Nos vamos aquí a 1 del 4 del X1, ¿vale? Dice que renuncia a seguir con dichos trabajos ante los resultados negativos que se van produciendo. En esa fecha, los gastos aplicados en el ejercicio ascendieron a 626,50. Vale, me voy a 1 del 4 del X1. Por lo tanto, yo abro mi contabilidad. Esto sería el 31 de diciembre del X0. Y aquí tendríamos el 1 del 4 del X1, ¿vale? Durante este periodo de aquí, se supone que se han producido unos gastos por un importe de 626,50, ¿vale? ¿Vale? Voy a contabilizar los gastos, ¿vale? Por la contabilidad de los gastos a principios del equio. No especifica la fecha, pero bueno, hacemos igual que antes. Grupo 6, gastos por naturaleza,
gastos por naturaleza a la 572 banco. Sí, gastos por naturaleza. Los gastos por naturaleza son 626,50, ¿vale? 626,50. ¿Sí? Vale, ¿y ahora qué pasa? Dice que no se dan las condiciones. Como no se dan las condiciones, pues evidentemente no se activan estos gastos. ¿Y qué tenemos que hacer con los gastos del año anterior? Desactivarlos. Quiere decir, desactivarlos, no, llevar una cuenta de pérdida, ¿vale? Que sería al fin y al cabo darlo de baja. Pero claro, antes de darlo de baja, en la empresa han estado 3 meses, desde el 1 de enero hasta el 1 del 4, ¿vale? Tengo que amortizar los gastos que yo activé del periodo anterior. ¿Por qué? Porque se supone que han estado en la empresa. ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que se activan los 5 años siguientes a partir de su activación. Se han activado el 31 de diciembre del X1, del X0, han estado en la empresa hasta el 1 del 4 del X1, que es cuando se decide abandonar el proyecto. Por lo tanto, tengo que amortizar 3 meses la investigación. ¿Esto se entiende o no se entiende? ¿Sí, no? Vale, pues eso es lo que hacemos. 1 del 4 del X1. 1 del 4 del X1. Pues lo que hacemos es amortizamos los gastos de investigación, ¿vale?, activados el año anterior. Vale, pues sería la 680, amortización del inmovilizado intangible, a la 2800, amortización acumulada de la investigación, ¿vale? Bueno, los gastos del año pasado fueron 7.500, pues sería 7.500, ya sabéis que la investigación no te lo tiene que decir, te lo dice la norma. Los gastos de investigación se amortizan en 5 años a partir del año siguiente de su activación, o si está dentro del mismo año, pues a partir de la, su activación, ¿vale? Normalmente, como se activa el 31 de diciembre, será a partir del año siguiente. Que no, que se produce en mitad de año, pues se amortiza desde su fecha de activación. Luego, los gastos de desarrollo, ¿vale?, se amortizan a partir de la terminación del desarrollo en 5 años y son los que se da de baja si después lo vamos a meter en el registro de la propiedad, ¿vale? Si nosotros vamos a registrar la investigación, la propiedad industrial, ¿vale?, por lo que se coge, la norma te dice que se supone que se da de baja la propiedad industrial y la amortización acumulada hasta esa fecha, ¿vale? Los gastos que existan del registro, pues mayor importe la propiedad industrial. Eso ya nos da la norma 2 del Plan General de Contabilidad. Los gastos a la adquisición de un inmovilizado, mayor importe el inmovilizado. Vale, pues en este caso sería 7.500, lo dividimos entre 5 y lo multiplicamos por 3 doceavos. Sería enero, febrero y marzo, ¿vale? Vale, si cogéis la calculadora y hacéis eso, saldría 375. 375. ¿Sí? Vale. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Pues aquí ocurre lo siguiente. Se supone que no se cumplen los requisitos y se decide abandonar el proyecto. Dice que el 1 del 4 de X1 renuncia a seguir con dichos trabajos ante los resultados negativos que se van produciendo. En esa fecha, los gastos aplicados en el ejercicio son 626,50. Vale, pues como se va a abandonar el proyecto, tengo que dar de baja todas las cuentas que tengo asociadas al proyecto. ¿Qué cuentas tengo yo asociadas al proyecto? Pues tengo la 200, investigación, y su amortización acumulada. La doy de baja y ya la diferencia pues lo guardaría con una pérdida. Vale, pues eso es lo que hacemos, ¿vale? Resolución del ICAC, 1 del 4 del X1. Resolución del ICAC del inmovilizado intangible. Se abandona el proyecto. Abandona el proyecto, ¿vale? Lo que hacemos, pues abandona el proyecto, por tanto, damos de baja el activo. Vale, pues sería. Yo tengo aquí la cuenta 200, investigación, que la tengo por 7.500, que fue lo que ya activé el año anterior. Doy de baja su amortización acumulada, 680, amortización acumulada de la investigación, ¿vale? Digamos que el clon antes no ha salido 375. Y el resto lo llevo una 670, pérdidas procedentes del inmovilizado intangible. Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible. Si hacéis la diferencia serían 7.125. ¿Se ve lo que hemos hecho? Si no. Vale, pues nada, seguimos. Siguiente. Dice el siguiente. El 7. La empresa Rodicio S.A. viene imputando gastos de investigación y gastos de investigación durante el ejercicio X0 y X1.
En el siguiente cuadro mostramos qué parte de los mismos corresponde a una empresa contratada y qué parte los efectuados por sus propios medios, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, el proyecto 1 son gastos de I+D, está contabilizado en la cuenta 620, eso se supone que le factura una empresa externa, lo compra, o sea, está facturándole la investigación, se lo lleva una empresa externa. El X0 son 3.000 de gasto y el X1 2.000 de gasto. Luego, el proyecto 2, si os dais cuenta, aquí hay gastos internos, tenéis arrendamiento, alquileres, reparación y conservación, transportes, otros servicios, gastos de personal, nóminas, todo eso forma parte de los gastos internos de la empresa. Por lo tanto, el proyecto 2 sería interno de la empresa. Tiene un departamento de I+D y ese departamento de I+D de la empresa es la que está haciendo la investigación. Sin embargo, en el proyecto 1 no tiene proyecto de I+D, no tiene departamento de I+D, por lo tanto, lo contrata fuera, bien sea a una universidad, a una empresa externa. Se pide contabilizar la operación anterior al 31 de diciembre de cada uno de los 2 años, sabiendo que existe expectativa de éxito técnico, contabilidad y rentabilidad. Quiere decir que se están dando las condiciones, por lo tanto, está indicando cada 31 de diciembre que activen los gastos. Eso sería el apartado 1. Dice el apartado 2. Contabilizar la operación al 31 de diciembre del X0 sabiendo que se dan por fracasadas los proyectos y se abandonan, ¿vale? Eso sería otra situación distinta. Son tres situaciones como si fueran tres ejercicios distintos, ¿vale? Con distintas situaciones. Y luego en el punto 3 te dice contabilizar la operación a 1 del 1 del X1 si en ese momento se decide abandonar el proyecto, anteriormente había expectativas de éxito, ¿vale? Bueno, te está diciendo es otro supuesto distinto, ¿vale? Bueno, pues nada, empezamos a contabilizar cosas, ¿vale? Ya sabéis que en principio durante el año contabilizamos los gastos y al final de año, si se dan los requisitos de rentabilidad económica, rentabilidad técnica, proyectos separados, etcétera, se activan, ¿vale? Pues en este caso no hay ningún problema. El X0, en el primer apartado, el X0 y el X1 se activan los 2 años. Ya sabéis que a partir del segundo año se amortizan los gastos que hemos activado del primer año, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Pues empezamos. Primer proyecto. Estamos en el año X0. Estamos en el supuesto 7, ¿vale? Supuesto 7. Vale, primer apartado. Empezamos. Tenemos la primera opción, opción 1, que quiere decir se dan las expectativas, se dan las expectativas, se dan las expectativas, ¿vale? De éxito. De éxito. Por lo tanto, activamos tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2. En el ejercicio 0 como en el ejercicio 1. Ejercicio X0. Empezamos con la primera opción, ¿vale? Por lo tanto, el pago a la empresa externa. Si queréis poner este, sería el proyecto 1. A una empresa externa se le paga los gastos. Vale, pues se llevaría la cuenta 620, gasto de I+D a la 572. Banco, ¿vale? Se pagan 3.000 euros. 3.000 y 3.000. ¿Vale? Vale, ahora nos vamos al proyecto 2. Proyecto 2, ¿vale? Por los gastos internos de la empresa. Vale, para ahí en el cuadro tenéis unos gastos internos, ¿vale? Los gastos internos pues son la 621, 621, que sería arrendamientos y cánones. La 622, que sería reparación y conservación. La 624, que sería transporte. La 629, que serían otros servicios. Y por último, la 64X, que sería gasto de personal. ¿Sí? Vale, y todo esto se supone que iría pues a la 572 como un pago banco. Vale, si cogéis los datos, se supone que son los datos del cuadro, ¿vale? Pues tenemos ahí, cogéis los datos del cuadro, tenéis ahí, pues sería arrendamiento de canal en 1.100, reparación y conservación 1.200, transporte en 1.000, otros servicios 2.000 y gastos de personal 1.700, ¿vale? Pues ponemos los datos, serían 1.100, 1.200, 1.000, 2.000 y 1.700. Si sumo todo serían 7.000, ¿vale? Vale, ahora nos vamos al 31 de diciembre del X1. Como se dan los requisitos, pues activamos los gastos, ¿vale? Tanto de uno como de otro, ¿sí? Vale, pues activamos los gastos.
31 de diciembre del X0. Se dan las condiciones, se dan las condiciones de la resolución del ICAC del inmovilizado intangible, por lo tanto, activamos los gastos. Vale, pues aquí sería la 730. Trabajos realizados para el inmovilizado intangible, ¿vale? Y si queréis separar, podéis separar la 200.1 y separáis la 200.2. Una sería investigación del proyecto 1 que lo lleva una empresa externa y otra podría ser la investigación del proyecto 2 que lo hace la empresa por sus propios medios, ¿vale? Lo estoy diferenciando pues, por separarlo. Se supone que una te lo está haciendo. Ya sabéis que en la contabilidad tú puedes añadir cuantos dígitos te dé la gana. Lo importante siempre es empezar a leer de izquierda a derecha, es decir, el dígito 2. El dígito 2 a mí me dice que es un inmovilizado. El dígito 20 a la subcuenta, eso me indica que sería un inmovilizado intangible, ¿vale? La 200, pues es que una investigación. Los dígitos que tenga, pues una investigación, si la empresa lleva 50.000 investigaciones, proyectos de investigación, pues sería lo que acompañe, todos los dígitos que acompaña, pues serían distintas indicaciones de los distintos proyectos que lleva la empresa, ¿vale? ¿Sí? Paso igual que la cuenta de clientes, pues si tú coges la cuenta de clientes, pues coges la, el grupo 4, acreedores y tal, la 43, postal, 430, según cliente, si pones 50.000 cifras más, es porque un cliente en concreto, dentro de los millones de clientes que tenga la empresa, pues uno en concreto, ¿vale? Por lo tanto, a mí me da igual lo que acompaña a la derecha, lo importante empiezo siempre por la izquierda a leer, ¿vale? Los números me da igual, ¿vale? Si el día de mañana trabajáis en la agencia tributaria y os toca tema de impuestos de sociedades, pues evidentemente os vais a encontrar 20.000 formas de llevar la contabilidad. Pero una cosa está clara, yo, si empiezo, si es un número 2, sé con un inmovilizado, eso está más claro el agua. Si una cuenta 200, sé con un intangible, puede poner las cifras que le dé la gana. Ahora, lo que no puede empezar es poniéndome un 1, un 1, 2, 12, tal y cual, y me ponga ahí una investigación. Porque el grupo 1 no es de investigación, ¿entendés lo que digo? No, ¿vale? Por lo tanto, se sabe. Si no, sanción por utilizar mal las cuentas, anomalías contables, graduación de la sanción, 187... El 191, sanciones que te crió y pim, pam, ya se espabilará. O, si tiene alguna auditoría, pues la auditoría se supone que le encarga de corregirle eso, ¿vale? Vale, entonces, en este caso sería 3.000 por un lado y aquí serían 7.000 por otro lado. 3 más 7 se supone que serían 10.000. ¿Sí? Vale, ya he activado los proyectos. Ahora me voy al siguiente año, el año X1, pues lo mismo, se dan las condiciones, pues tendría que hacer lo mismo, ¿vale? Me voy al siguiente año. Año X1, ¿vale? Vale, pues me voy al proyecto 1 y contabilidad de los gastos. Contabilizo los gastos del proyecto 1 del año X1. Vale, como lo realizaba una empresa externa, pues nos vamos al cuadro que os dan. Sería la 620, gasto de I+D. Gasto de I+D a la 572. Banco. Se supone que esto sería 2.000 por aquí y 2.000 por aquí. Estoy cogiendo los datos del cuadro, ¿vale? No me estoy sacando de la manga. Aquí tenemos 2.000. Se supone que sería del primer proyecto, del proyecto 1, ¿vale? En el año X1 tengo 2.000 de gastos. Lo estoy llevando a la cuenta 620. Y ahora voy a contabilizar el proyecto 2 con los gastos internos que son estos de aquí, del año X1, ¿vale? Vale, pues vamos a contabilizar el proyecto 2 en el año X1. Proyecto 2. Vale, pues sería, pues sacamos ahí todas las cuentas, esa sería la 621, arrendamientos y cánones, la 622, reparación y conservación, la 624, transportes, la 629, otros servicios y por último, igual que antes, la 64X, gasto de personal. Vale, para aquí son 900, 800, 700, 1500, estoy cogiendo los datos del cuadro, ¿vale? 1500 y 1100, ¿vale? Que sería el último. Estoy cogiendo los datos del cuadro, 900, 800, 700, 1500, 1100. Y todo eso se supone que iría a la 572, banco, se supone que son 5.000 euros, ¿vale? Vale, ahora me voy a 31 de diciembre. ¿Qué ocurre a 31 de diciembre? ¿Se dan los requisitos? Pues ¿qué hacemos? Los activamos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que hacemos. 31 de diciembre del X1. Se cumplen
los requisitos, ¿vale?, de la resolución del ICAC del inmovilizado intangible. Por tanto, activamos. Activamos. Vale, pues lo que hacemos es, si lo hemos separado igual que antes, la 200.1, investigación, proyecto 1. Y la 200.2, investigación, proyecto 2. Y todo esto, pues a las 5.7, trabajo realizado, 7.3.0. Vale, la 7.3.0, que sería trabajos realizados para el inmovilizado intangible. Vale, pues son los datos que hemos puesto. Sería 2.000 por un lado para el proyecto 1 y 5.000 para el proyecto 2. La suma de todo sería 7.000. ¿Se ve esto o no se ve? Si no, tendremos que hacer algo más y lanzamos más cosas. ¿Hemos terminado ya? A ver. ¿Tenemos que hacer algo más o no? A 31 de diciembre del X1. ¿Se hace algo más o ya está listo? ¿Eh? ¿Se hace algo más o no? A ver, sin miedo, que seguro que lo sabéis, que no queréis hablar. ¿Eh? Efectivamente, la amortización de lo que activamos el año anterior, a 31 de diciembre del X0, ¿vale? 31 de diciembre del X1, la de este año se activarían para el año siguiente, en 5 años. 31 del 12 del X1, pues se supone que hacemos la amortización de la investigación activada a 31 del 12 del X0, la del año anterior, ¿vale? Según la ley, ya sabéis que son 5 años, no te lo tienen que decir, son 5 años. Vale, pues hacemos lo siguiente, sería la 680... amortización del inmovilizado intangible. Si queréis separar, pues lo podéis separar. La 2801, ¿vale?, y ponéis amortización acumulada, 28001, y ponéis amortización acumulada de la investigación del proyecto 1, y la 2800.2, y ponéis amortización acumulada de la investigación del proyecto 2, ¿vale? Si la queréis poner las dos juntas, pues ponéis los dos juntos, no pasa nada tampoco, ¿vale? Vale. El proyecto 1 eran 3.000, que lo activamos un momento, eran 3.000 dividido entre 5. El proyecto 2 eran 5.000 dividido entre 5. Por lo tanto, el primero sale 600 y el segundo sale 1.400. Por lo tanto, en total sería 2.000 euros de investigación y de, bueno, 2.000, esto aquí lo tengo separado, ¿vale? 2.000, que sería para el proyecto 1, 600, y para el proyecto 2, 1.400. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, ahora, no voy a repetir todos los asientos, ¿vale?, para no estar, nos vamos a la opción 2, ¿vale? En la opción 2 decía, contabilizar la operación al 31 de diciembre del X0, sabiendo que se dan por fracasados los proyectos y se abandonan, ¿vale? Bueno, se supone que yo al principio, ¿vale?, no voy a contabilizar otra vez lo mismo, ¿vale?, os voy a explicar lo que se haría. Al principio, lo que se haría en este caso es que al 31 de diciembre del X0, ¿vale?, no se dan las condiciones, ¿vale? Por tanto, no activamos los gastos. Los primeros asientos que hemos hecho, bueno, voy a repetir otra vez lo mismo, ¿vale? Son estos asientos, quiere decir, para no volver otra vez a hacerlo. Estamos aquí, yo en el ejercicio tendría que hacer este asiento de aquí, hago este asiento de aquí, y ahora ya, a partir de aquí, ya no lo activo. Esto fue lo que hice el 31 de diciembre. Se dan las condiciones, pues lo hice. ¿Qué ocurre aquí? Pues que eso no lo tengo que hacer, solamente tendría que contabilizar los gastos, ¿vale? ¿Sí? Para no volver otra vez a hacerlo. Y ya está, se abandona el proyecto, por lo tanto nos olvidamos del año siguiente. Si se abandona el proyecto, quiere decir que no sigue el proyecto para adelante. Por lo tanto, el año siguiente, el X1, no se contabiliza nada, ¿vale? Por lo tanto, hemos contabilizado solamente los gastos, se lleva la cuenta de pérdida y ganancias y listo. Vale, y ahora ya nos iríamos a la siguiente opción. Ese sería el punto 2, ¿vale? Por lo tanto, el punto 3. Dice el punto 3 lo siguiente. Dice, contabilizar las operaciones a 1 del 1 del X1, ¿vale? Si en este momento se decide abonar el proyecto habiendo expectativas de éxito. Bueno, pues en este caso sería lo mismo. Se supone que se abandona el proyecto, en el año el 1 del X1. Vale, para no volver otra vez a hacer los asientos, pues sería, en principio, voy a poner aquí, los asientos del X0 igual que el apartado
1, para no volver otra vez a hacerlo, ¿vale? ¿Sí? Sería lo mismo que en el apartado 1. ¿Qué ocurre aquí? Yo me paro ahora a 31 de diciembre del X1. En el balance, a 31 del 12 del X1, yo tendría la cuenta 201, que sería investigación del proyecto 1, y tendría por otro lado la 202, investigación del proyecto 2, ¿vale? El importe pues serían los gastos que yo tuve, ¿vale? Los gastos será por un lado el primer apartado, vamos a ver, los gastos, vale, teníamos por aquí eran 7.000 por un lado y por este eran 3.000, 7.000 y 3.000, ¿vale? Bueno, pues serían 7.000 y 3.000. Aquí serían 7.000, uy, en este lado no, en el otro lado. Vale, aquí tendría 7.000 activados, ¿vale? Y de este de aquí eran 3.000. ¿Sí? Eso sería 31 de diciembre del X1, ¿vale? Por lo tanto, el 1 del 1, bueno, 31 de diciembre del X0, perdón. El 1 del 1 del X1 se abandona el proyecto. Abandona el proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues dar de baja todas las cuentas que tenga asociada a la investigación. Pues sería, doy de baja la 201, que sería investigación proyecto 1, y doy de baja la 202, que sería investigación proyecto 2. El proyecto 1 lo tengo por 3.000, para que sería hacer una anotación de 3.000, que sería esta de aquí, 3.000, y esta cuenta desaparece. Luego hacemos una anotación aquí de 7.000, que serían los 7.000 aquí, y esta cuenta desaparece. ¿Y todo dónde lo llevo? Para una 670, no tengo amortización porque es el primer año que activé, ¿vale? Ha pasado un día, no voy a amortizar para un día, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues sería pérdidas procedentes del inmovilizado intangible. ¿Sí? Vale, para aquí sería 3 y 10, serían 7.000. 10.000. 7 y 3, 10.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues este también estaría listo. Seguimos avanzando. Siguiente, el 8. Dice el supuesto 8. La sociedad Leticia S.A. en su balance a 31 de diciembre del X4 tiene entre otras las siguientes cuentas. Bueno, pues ahí tenéis proyecto de investigación y proyecto de desarrollo. Cuidado que aquí hay dos cosas, la investigación y el desarrollo, ¿vale? Vale, lo dice por ahí. La sociedad amortiza tanto los gastos de investigación como los de desarrollo en el periodo máximo permitido por la normativa vigente. Ya sabemos que la investigación sería 5 años a partir de su activación y el desarrollo 5 años a partir de la terminación del desarrollo. La sociedad Leticia registra el 1 del 7 del X5 el nuevo proceso de producción en el registro de la propiedad industrial, recurriendo a unos gastos de registro y formalización que ascienden a 2.000 euros más el 21% de IVA que son pagados con cheque en cuenta corriente bancaria. Se pide el registro de operaciones correspondiente a los hechos relatados. Bueno, ya sabéis que aquí cuando se inscribe en el registro, se da de baja todo el desarrollo, quiere decir, la parte del desarrollo es la que se da de baja y se lleva a la cuenta de propiedad industrial. La amortización del desarrollo es hasta la fecha en la cual se active, se lleve a cabo en el registro de la propiedad. ¿Vale? Vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. En el balance a 31 de 12 vamos a sacar los datos primero y luego hacemos, ¿vale? Estamos en el supuesto 8. Vale, en el balance se supone que nosotros tendríamos lo siguiente. Balance a 31 del 12 del X4. Tendríamos la cuenta 201, investigación, y por otro lado tenemos la cuenta de amortización acumulada, 100.000 y 50.000. Vale, tendríamos investigación, que sería 100.000, y luego la 2801, 2801, bueno, tiene aquí como 200.1, 280.1, vale, 280.1. Amortización acumulada de la investigación, que son 50.000, ¿vale? Luego en el desarrollo lo tiene contabilizado en la cuenta 201, 201, el desarrollo, ¿vale? Que lo tiene por 40.000. Y luego tiene la 282802, amortización acumulada del desarrollo, en el balance me aparece por 4.000, ¿vale? 4.000, ¿vale? Bueno, entonces, eso es lo que dice el 31 de diciembre. Y dice por aquí que la sociedad Leticia registra el 1 del 7 del X5 el nuevo proceso de producción en registro de la propiedad. Por lo tanto, me voy a 1 del 7 del X5. 1 del 7 del X5, ¿vale? Por el registro de la propiedad industrial. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, porque claro, yo
aquí tendría el 31 de diciembre del X4, ¿vale? La última vez que se amortizó los gastos de desarrollo, los gastos de investigación siguen su curso. Cuando se registran, ya lo he dicho anteriormente, lo que se da de baja son los del desarrollo. Los gastos de investigación siguen su curso. Por lo tanto, la última vez que se amortizó el desarrollo fue el 31 de diciembre del X7. Esto se va a registrar el 1 del 7 del X5. Aquí se va a registrar registro de la propiedad industrial. Por lo tanto, estos meses de aquí, que son 6 meses, ¿vale? Pues tengo que amortizar el desarrollo y luego lo doy de baja. ¿Sí? Por lo tanto, 1 del 7 del X5. Lo primero que hacemos es amortizar el desarrollo del 1 del 1 del X5 al 1 del 7 del X5. Vale, pues me voy aquí a 1 del 7 del X5. Lo que hacemos es amortización del desarrollo, ¿vale? Del 1 del 1 del X5 a 1 del 7 del X5, o sea, 6 meses. Vale, pues sería la 680 amortización del inmovilizado intangible a la 2802 amortización acumulada del desarrollo, ¿vale? Bueno, ¿qué importe teníamos en el desarrollo? Pues lo hemos sacado antes. En el desarrollo teníamos aquí que son 40.000 euros. La ley te dice que se amortiza en 5 años. Por lo tanto, sería 40.000 dividido entre 5 y por 6 doceavos. ¿Se ve lo que estamos haciendo? No. ¿Vale? Se supone que eso sería 4.000 euros de desarrollo. 4.000 y ahora 4.000. ¿Vale? Ahora, 1 del 7 del X5, pues se inscribe en el registro. 1 del 7 del X5. Inscripción en el registro de la propiedad. De la propiedad industrial. Vale, pues hacemos el registro. Pues sería. Yo aquí tendría la cuenta 202, que sería propiedad industrial. Y ahora tengo que dar de baja todo el desarrollo. Pues el desarrollo sería la 201. El desarrollo, que lo tengo contabilizado por 40.000 euros, su amortización acumulada, que sería la 2802, amortización acumulada del desarrollo, que tenemos que sería 4 y 4, 8. 4 que hay en el balance, más 4 que hemos calculado del 1 del 1 al 1 del 7. O sea, en total, 8.000. ¿Vale? Luego, los gastos. Nos vamos al supuesto. Dice por aquí que el registro formalizan los gastos son 2.000 euros más el 21% de ellos. Por lo tanto, tenemos gastos IVA. El IVA iría aquí, 472. Hacienda Pública, IVA soportado. El IVA soportado serían 2.000 por el 0,21. Se supone que serían 420 de IVA. Los gastos se supone que se pagan por banco. Pues lo llevaría a la 572, banco. Que serían 2.000 más 420 de IVA. 2.420. ¿Sí? Y ahora ya cuadro todo, pues con la cuenta de propiedad industrial. Sumo resto, serían 40.000 más 2.420, 8.000 y 420, pues la diferencia sería propiedad industrial. En propiedad industrial saldría 34.000. 34.000 unidades monetarias o euros. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale. A ver, ya hemos hecho el apartado. A ver lo que te pedía por aquí. Te pedía que registro de operación correspondiente a los hechos relatados. Bueno, esto se supone que sea. Si queréis, lo único. Te está pidiendo el 1 del 7. Pero bueno, a 31 de diciembre lo que había que hacer era amortizar la investigación. Si queréis, pues lo hacemos. Vale, como no te da datos para amortizar el desarrollo, no te dice nada. O sea, la propiedad industrial te lo tienen que dar. La propiedad industrial en la ley no te dice. Solamente te habla la ley de la investigación y el desarrollo. La investigación son 5 años a partir de la activación y el desarrollo son 5 años a partir de la terminación del proyecto. De la propiedad industrial no dice nada, tendría que decir 15 años o 20 años, ¿vale? Bueno, pues vamos si queréis a 31 de diciembre y hacemos la amortización de la investigación, que eso sí sabemos que son 5 años. Vale, 31 de diciembre, 31 de diciembre del X5. Pues hacemos la amortización de la investigación. Pues sería la 680 amortización del inmovilizado intangible a la 2801, que es lo que había ahí en balance, amortización acumulada de la investigación, ¿vale? Vale, son 100.000, pues serían 100.000 dividido entre 5, 100.000 dividido entre 5, pues serían 20.000 cada año, 20.000 por aquí y 20.000 por aquí. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? Si ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Se ve?
Bueno, pues seguimos avanzando. Supuesto 9. Dice el 9. Aplicaciones informáticas, páginas web. Vale, os comento. Con respecto a las páginas web, la resolución del ICAT del inmovilizado intangible te dice que si la aplicación en la página web va a generar beneficios en un periodo de tiempo, se contabiliza como una aplicación informática, ¿vale? Los gastos de mantenimiento de la página web, ¿vale? Ya sea el hosting o lo que sea, se llevan a la cuenta de gastos que corresponda, ¿vale? ¿Sí? Luego, si hay una modificación de la página web, una mejora en la página web, se activaría como mayor importe del activo. Aquí hay que tener en cuenta el tratamiento de los gastos de mantenimiento de la página web o si la página web genera beneficios en un futuro, ¿vale? Porque si tú te haces una página web para un determinado evento, resulta que se va a hacer un concierto o un determinado evento y te hace una página web para ese evento, evidentemente eso se lleva en cuenta de gastos, no va a generar beneficio en un futuro. Solamente se ha hecho para ese evento, cuando termine el evento desaparece, ¿vale? Sin embargo, una empresa que se hace una página web, ¿vale? Se supone que es para un futuro, es decir, para generar beneficios, o sea que va a estar constantemente ahí la página web para un tiempo. Cuidado con eso, que no es lo mismo hacer una página web para un evento determinado que se da cuenta de gastos, ¿vale? Una landing page para vender, para generar tráfico, llevar a la gente ahí para vender, ¿vale? Que es distinto, a una página web, ¿vale? Por lo tanto, según lo que te den, ¿vale? Se hace de una forma o se hace de otra forma, ¿vale? Si estamos hablando de genera beneficio en un futuro, aplicación informática. No genera beneficio en un futuro, es para una determinada, va a lanzar un producto al mercado, lanza una landing page, tal y cual, te hace una página web, una persona, ¿vale? Que sepa WordPress o lo que sea, no sé, según cómo quiera hacer, y te hace una landing page. Esa landing page, evidentemente, si es para un evento, para una determinada venta, porque va a generar tráfico, quieres que lleve a la gente ahí, ¿vale? Pues evidentemente eso no se llevaría a una cuenta a un activo, o sea, no se contaría la 206. Sin embargo, si tú lo que quieres hacer una página web para vender el producto o para que la imagen de marca o que aparezca ahí tú, o sea, que sepa la gente que existe en el mundo online, ¿vale? O en el mundo de internet, pues evidentemente, eso sí va a generar beneficio en un futuro, porque es para varios, por lo tanto se metería como una inversión, ¿vale? Mantenimiento, cuenta de gasto. Mejora de la página web, mayor importe de inmovilizado, como siempre. Dice, CIP SA se dedica a impartir cursos de formación, así como máster y oposiciones. Encarga a una empresa especializada, Sistito SA, la realización de una página web a inicio del EQ1. El acuerdo establece que el precio pactado ascenderá a 5 millones de unidades monetarias que se abonarán al contado, obteniéndose con ello un descuento del pronto pago del 5%. Se estima que la creación de esta página contribuirá a un aumento notable de ingresos futuros, de ingresos en futuros periodos. Pudiendo, vale, dice por aquí, vale, para que realice la en un futuro, ¿dónde voy a quedar por aquí? Vale, por aquí. Se estima que la creación de esta página contribuirá a un aumento notable de ingresos en futuros periodos, pudiéndose utilizar durante varios años. Ahí te está dando una señal, te está diciendo que contabilices eso como un activo, una aplicación informática, porque va a durar varios años. Igualmente, contrata con la consultora Carpin S.A. la realización por parte de esta de un cursillo para la formación del personal en el manejo de la citada página web. ¿Vale? Por dicho servicio se pacta una retribución de 250.000 euros pagados al contado por banco. Ya sabéis que la formación, ya sea en este caso es para la página web, formación para un programa de contabilidad, formación para un programa de nómina, formación para un nuevo SAP, digamos, un CRM de estos de clientes. Bueno, todo eso evidentemente no se mete como mayor importe del activo, porque evidentemente se mete mayor importe del activo, se supone que se va a quedar el activo. Cuando tú le das formación al personal de una empresa, evidentemente se queda en la cabeza de la persona, que es decir, si la persona se va, el activo desaparece, por lo tanto no se activa, ¿vale? Porque se lleva los conocimientos a la persona, no se queda los conocimientos ahí ni en el CRM, ni en el programa de nómina, ni nada, la persona se lleva sus conocimientos porque va en su cabeza, ¿vale? Por lo tanto eso no se activa nunca. Vale. 250.000 euros. Todas estas operaciones fueron realizadas al comienzo del ejercicio, habiendo finalizado el 1 del 4 del X1. En dicha fecha, CIP pone en contacto con una empresa dedicada al mantenimiento de páginas web. Aquí entra con el mantenimiento, acordándose para su caso pagar una cantidad de 500.000 euros al inicio de cada periodo anual, comenzando
este siempre el 1 de abril. Por lo tanto, cada 1 de abril hay que pagar una cantidad de dinero por el mantenimiento, que es anual. Aquí tenemos que tener en cuenta la periodificación contable también. Ya sabéis que se produce el 1 del 4 del X1, esto es como los seguros. Esto abarcaría como un año de mantenimiento, abarcaría del 1 del 4 del X1 al 1 del 4 del X2. Yo tengo un cierre del ejercicio 31 de diciembre del X1, por lo tanto tengo ahí 3 meses de gasto que corresponde al periodo al año anterior, por lo tanto periodificación contable. Seguimos viendo más cosas. En dicha fecha, CIP, bueno, hemos dicho el 1 de abril, el 1 de julio del siguiente año, y debido a un incremento notable de ingresos, así como al elevado número de visitantes de la página recién creada, se vuelve a contactar con Sistito para que realice una modernización y adecuación de la página web, así como una ampliación de esta. El motivo está en que CIP aumentó sus actividades con la implantación de nuevos máster, empresas deportivas y servicios como consultoría de empresa, prevención de riesgos laborales y servicios de agentes de colocación. El importe pagado a Sistito asciende a 3.450.000 euros, de los que 1.200.000 unidades monetarias, corresponde a la modernización, ¿vale?, y adecuación de la página, mientras que 2.250.000 euros es por su ampliación. Por lo tanto, la modernización como el mantenimiento se llevan a la cuenta de gastos, la ampliación mayor importe del activo, ¿vale? Por lo tanto, de esas dos partidas que aparecen ahí, una se llevaría a la cuenta de gasto, que sería modernización y adecuación de la página, y la otra, como se supone que está ampliando, mientras que 2.250.000, es por su ampliación, se está ampliando el activo, la resolución del ICAC, del inmovilizado intangible, también la del inmovilizado material. Ya sabéis que también la norma del inmovilizado intangible también te manda la norma del inmovilizado material. Una ampliación de un activo sería mayor importe del activo, ¿vale? En este caso, la modernización sería como un mantenimiento, quiere decir que se lleva a la cuenta de gasto. Bueno, pues ya, una vez dicho todo eso, vamos a contabilizar esto. Contabiliza la población del año X1 y X2. Se estima que como consecuencia de la ampliación se producirá un aumento notable de la generación de ingresos. Aquí te está diciendo que también se van a generar ingresos en un futuro, por lo tanto, mayor importe una mejora, una ampliación, ¿vale? Mayor importe del activo, ¿sí? Bueno, pues empezamos a contabilizar cosas. El primer año ahí tenemos 5 millones por la creación de la página web, ¿vale? Pues nos vamos al año aquí, año X1. Estamos en el supuesto 9. Supuesto 9, ¿vale? Empezamos por el año X1, ¿vale? Por la página web. Resolución del ICAC del inmovilizado intangible. Se supone que la página web, ¿vale?, como genera beneficios futuros, ¿vale?, se activa en la cuenta 206. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Sería la 206, aplicaciones informáticas. Aplicaciones informáticas. Si queréis, pues ponéis entre paréntesis web, la página web, ¿vale? A572, banco, cuenta corriente. Vale, si os veis que el enunciado son 5 millones y una rebaja de descuento por pronto pago, se supone en factura del 5%. Pues sería 5 millones, ¿vale?, por el 0,95. El 0,95 sería del 100% menos el 0,05 de descuento por pronto pago, o el 5% de descuento por pronto pago, que sería un 0,95. Eso es, entiendo que se ve, ¿no? Vale, si hacéis eso, saldría 4.750.000. 4.750.000. 4.750.000. ¿Sí? Vale, ahora por los gastos. La formación. Por los gastos de formación. Gastos de formación, ¿vale? Pues según la resolución del ICAD del inmovilizado intangible, no se activan. No se activan, se lleva la cuenta de gastos que por su naturaleza corresponda y listo. Vale, pues sería la 623, servicios de profesionales independientes, a la 572, banco. Los gastos de formación se supone que son 200.000 por aquí y 200.000 por aquí. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, dice por aquí.
Igualmente contrata la formación tal. Luego dice, todas estas operaciones, por dicho servicio se pacta una retribución de 250.000. El manejo de esta página web. Eso sería los gastos. Luego más abajo te dice, todas estas operaciones fueron realizadas a comienzo del ejercicio, ¿vale? Habiendo finalizado el 1 del 4 del X1. Por dicha fecha, CIS se pone en contacto con una empresa dedicada al mantenimiento. Entramos con el mantenimiento de la página web, acordándose para su caso una cantidad de 500.000 euros en inicio de cada periodo anual, comenzando este el 1 de abril. Vale, pues me voy a 1 de abril del X1 por los gastos de mantenimiento. 1 del 4 del X1. Gastos de mantenimiento. ¿Vale? Y aquí tenemos dos opciones. O bien periodificamos en este momento, o bien aquí contabilizamos todo el gasto y luego el 31 de diciembre periodificamos. De las dos formas sería correcto. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que no se puede olvidar, ¿vale? Si queréis, pues periodificamos al final de año. Por los gastos de mantenimiento, pues sería las 6, 2, reparación y servicios profesionales independientes. Servicios de profesionales independientes a las 5, 7, 2, banco. ¿Vale? En este caso sería, hemos dicho que era mantenimiento 500.000 euros, era, ¿no? La página web, sí, 500.000 euros. Pues serían 500.000 por aquí y 500.000 por aquí, ¿vale? Como digo, si queréis se podría haber periodificado aquí, iría a bueno 480, gasto anticipado, los 3 meses que corresponde del año siguiente. Que ya no lo hacéis aquí, pues lo tenéis que hacer el 31 de diciembre. Vale, seguimos. Más cosas que tenemos aquí. Nos vamos a 31 de diciembre. 31 de diciembre. Pues lo que hacemos es regularizamos esto de aquí. Los gastos anticipados. 31 de diciembre del X1. Periodificamos los gastos de mantenimiento. Vale, por si alguien no sabe lo que es esto. Yo aquí he contratado el mantenimiento el 1 del 4 del X1, ¿vale? Esto me abarca hasta el 1 del 4 del X2. Aquí tengo un 31 del 12 del X1. Yo he imputado aquí a la cuenta 623, servicios de profesional independientes, 500.000 euros. ¿Vale? Esos 500.000 euros hay una parte de gasto que corresponde al año siguiente. ¿Vale? ¿Qué nos dice las normas contables? Pues las normas contables lo que nos dice es que a cada año se imputan los gastos o ingresos que correspondan. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos 3 meses de esos 500.000 euros, ¿vale? Tenemos 3 meses que se imputarían a la cuenta de, a la cuen, a, o sea, al año siguiente. Por lo tanto, tenemos que sacar de la 623, tenemos que sacar 3 meses. ¿Por qué? Porque si tú te estás midiendo ahí más gastos, eso implica, ya sabéis que para calcular, ya lo veréis en su momento, cuando veáis el tributario, el impuesto de sociedades, ¿vale? Se supone que para calcular el impuesto de sociedades se parte de la cuenta de resultados del ejercicio, la 129. Si tú metes ahí gasto, va restando el beneficio de la empresa. Por lo tanto, si te metes más gasto de este año, te metes, pagarías menos impuestos. La cuenta de pérdidas saldría inferior. Por lo tanto, pagarías menos impuestos. ¿Vale? Cuando tú le aplicas el tipo de gravamen a la base imponible, la cuota te sale más baja. Por lo tanto, si te pilla Hacienda, pues evidentemente es sanción. ¿Por qué? Porque estás pagando menos de lo que deberías. Se aplicaría el artículo 191 de la ley general tributaria. ¿Vale? Sanción por pagar menos impuestos a Hacienda. Perjuicio económico para la agencia tributaria. Por lo tanto, hay que periodificar, ¿vale? Eso, pues, el contable de la empresa lo tiene que hacer o el auditor a quien corresponda tiene que periodificar. Una de las cosas que tienen que hacer es periodificar al 31 de diciembre. Si no lo hace durante el ejercicio, ¿vale? Entonces, periodificamos. Como digo, sería 31 del 12 del X1. Pues sería, tengo que sacar la 480, que serían gastos anticipados. Gastos anticipados. ¿A qué cuenta? Pues a las 623, que serían servicios de profesionales independientes. ¿Vale? Pues aquí hacemos, si 500.000 euros son a 12 meses, pues 3 meses sería X, una regla de 3. Pues sería 500.000, lo divido entre 12, lo multiplico por 3, que serían los 3 meses que tengo aquí. Estos serían los 3 meses que son lo que corresponde al año siguiente. ¿Vale? Por lo tanto, si hacéis eso, se supone que esto saldría 712.500. 712.500 y aquí serían 712.500. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale. Ahora, siguiente paso. Seguimos hacia adelante. Se va 1 de julio. 1 de julio del siguiente año. 1 de julio del X2. Bueno, yo antes de
Antes de irme a 1 de julio del X2, lo que hago, abro la contabilidad 1 de enero del X2 y lo que hago es deshago el asiento que he hecho de la preedificación. Quiere decir, sería la 623 a una 480. ¿Vale? Vale, pues me voy al año siguiente y este asiento de aquí le doy la vuelta, el que he hecho el 31 de diciembre, para imputar la cuenta del ejercicio X2 los gastos que correspondan. ¿Vale? Por lo tanto, me voy a 1 del 1 del X2. Aquí sería la apertura de la contabilidad, ¿vale? E imputamos la parte del gasto que corresponde por el mantenimiento. Vale, pues sería las 623, servicios de profesionales independientes, a una cuenta 480, que serían gastos anticipados. ¿Sí? Vale, los gastos anticipados, hemos dicho, lo hemos calculado antes, eran 100, 712, no. Era, ¿cuánto era? No lo tengo aquí. Ah, sí. Eran 125.000, ¿no? Vale, 125.000. 125.000 y 125.000, ¿vale? Era del asiento anterior, ¿no? Pero ah, vale, sí, que es que me he ido aquí a otro sitio, ¿vale? Vamos a ver, ¿dónde tenía esto? Ah, sí, es verdad, sí. Eran 712.500. Vale, pero estoy viendo aquí, me he comido gasto anticipado. Son 500.000, es que creo que está mal, ¿vale? Que he cogido los datos de la amortización. Claro, que me he saltado la amortización, vamos a ver. 500.000 entre 12 dividido entre 3 se supone que son 125.000, ¿vale? Esto cambiarlo, ¿vale? 125.000, he copiado el dato más. 125.000, ¿vale? Y ahora me ha faltado también, que me he saltado, la amortización. Hay que amortizar la página web, ¿vale? Que con las prisas me he ido al otro asiento. Hay que amortizar la página web, ¿vale? Antes de ir al año siguiente, a 31 de diciembre, ¿vale? Si queréis, pues lo dejáis aquí pendiente. A 31 de diciembre, si queréis este asiento, lo dejáis aquí para después, ¿vale? Y antes de eso, tenemos que haber hecho a 31 de diciembre, 31 de diciembre del X1, que me ha saltado, la amortización de la página web, ¿vale? Las aplicaciones informáticas, si no dice nada, se amortizan también en 5 años. Pues sería las 680, amortización del inmovilizado intangible, a la 2806, amortización acumulada de aplicaciones informáticas, si y aquí ponéis la web, ¿vale? Y aquí serían 4.750.000, que era lo que yo tenía, lo dividimos entre 5 y lo multiplicamos por 9 doceavos. Y aquí sí, este sí que serían los 712.500 y 712.500, que había cogido antes el dato este, ¿vale? Y ahora nos vamos ya al año siguiente, ¿vale? Y ahora sí. Al año siguiente tendríamos que hacer el primer asiento que hacemos en la apertura de la contabilidad, que es el que había empezado a hacer antes, ¿vale? Que serían servicios de profesionales, que eran 125.000, ¿vale? 125.000 a gasto anticipado, ¿sí? Vale, ahora nos vamos a 1 de abril del X2. Tengo que pagar otra vez los gastos de mantenimiento. 1 del 4 del X2. Por los gastos de mantenimiento. Se supone que cada año tengo que pagar gastos de mantenimiento. Vale, para aquí sería la 623, si lo hacemos como antes, servicios de profesionales independientes, a las 572, banco. Los gastos de mantenimiento eran 500.000 euros. Para aquí serían 500.000 euros y aquí serían 500.000 euros. ¿Vale? Luego, al 31 de diciembre, tengo que periodificar para seguir la misma línea que habíamos hecho en el apartado anterior. ¿Vale? Luego, se va a mitad de año. Seguimos con por aquí. El 1 de julio del año siguiente, y debido al incremento notable de ingresos y como el elevado número de visitas, la página recién creada se vuelve a contactar con Sistito para que realice una modernización o adecuación de la página web, así como una ampliación de esta. El motivo de esta es que CIP aumentó sus actividades con la implantación de nuevos másteres en empresas deportivas y servicios como consultoría de empresas, prevención de riesgos laborales, servicios de agente de acogida. Bueno, eso es información que te está dando, en principio no te da números. El importe pagado a Sistito asciende a 3 millones, aquí sí. Tenemos 3.450.000, lo desglosa. 1.200.000 corresponde a la modernización y adecuación de la página web, que eso se llevaría a 623, servicios profesionales independientes. Y 2.250.000 por su ampliación se llevaría a la 206, aplicaciones informáticas. ¿Vale? Por lo tanto, 1 del 7,
1 del 7 del x 2 por la ampliación y la mejora. Vale, pues en este caso tendríamos lo siguiente. Hay una que sería la modernización, se llevaría la 623, servicios de profesionales independientes, y la ampliación, la mejora, se llevaría la 206, aplicaciones informáticas. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, aquí preguntan 206. Sí, la 206 es aplicaciones informáticas. ¿Vale? No sé si va por ahí. Como estoy en un retardo, no sé si está hablando ahora, está hablando hace un rato, pero bueno. La 206. Servicio de profesional independiente. Se supone que sería 1.200.000. Y la 206 sería 2.250.000. Y todo sería la 572 banco, que serían 3.450.000. ¿Hasta aquí se ve o no se ve? Vale. ¿Qué ocurre aquí? Porque claro, yo voy a amortizar ahora 31 de diciembre. ¿Qué ocurre el 31 de diciembre? Que tengo que calcular una nueva amortización. ¿Por qué? Porque yo del 1 de enero hasta el 1 del 7 tenía una situación y del 1 del 7 al 31 de diciembre tengo otra situación, porque le he metido aquí 2 millones y pico a partir del 1 del 7 de la X2. Por lo tanto, tengo que calcular la amortización teniendo en cuenta eso de ahí. ¿Sí? Vale. Pues nos vamos a 31 de diciembre. 31 de diciembre. 31 de diciembre del año X2, era el X2, ¿no? Vale, pues amortizamos la página web. Amortización. Vale, entonces tengo. Se supone que aquí voy a distinguir dos amortizaciones. Quiere decir, del 1 del X1 a 1 del 7 del X1. Son las condiciones que yo tenía inicialmente. ¿Sí? Las condiciones que yo tenía inicialmente, me había salido la amortización, bueno, como tenemos por ahí hecha la amortización del año anterior, si acordáis eran 700, no, era, bueno, esto eran 9 meses, sería 4, eran 4.750.000, ¿no? Eran 4.750.000, lo dividimos entre 5 años, creo que esto sale en 950.000 todo el año completo. Si lo divido entre 2, me saldría medio año, serían 700, no, medio año me saldría 475.000. ¿Sale eso, no? Si no, son 4.750.000, sería todo el año completo, lo divido entre 5 el año completo, si lo divido entre 2 son 6 meses, que sería del 1 del 1 al 1 del 7. ¿Esto se ve o no se ve? Sí, ¿no? Vale, ahora, por parte de la amortización del 1 del 7 del X1 a 31 del 12, bueno, del X, estamos en el X2, ¿vale? 1 del 7 del X2 a 1 del 7 del X2. 1 del 7 del X2 a 31 del 12 del X2, ¿vale? Vale, aquí nos tenemos que parar y calcular nuestro valor neto contable. Valor neto contable a 1 del 7 del X2, ¿vale? Pues sería precio de adquisición menos amortización acumulada. Por lo tanto, 4.750.000 menos la amortización acumulada, que sería 4.750.000 partido 5 años y por 1,25 años, ¿vale? Bueno, si alguien se pregunta, ¿por qué 1,25 años? Pues nada, pues nos vamos. ¿Cuándo se produjo el tema de la página web? Se produjo el 1 de abril. Era 5 millones, era el 1 de abril, ¿no? Vamos a ver dónde estaba esto. O era el supuesto anterior, vamos a ver, por aquí. El acuerdo tal, 5 millones, un 5%, tal, igualmente contrato tal. El 1 del 4, todas estas operaciones finalizadas el 1 del 4 del X1. Por lo tanto, sería 1 del 4 del X1, 31 del 12 del X1, y 1 del 7 del X2. Aquí tendríamos el 1 del 4 del X2. ¿Vale? Bueno, pues sería, aquí sería un año hasta, aquí serían 12 meses, el 1 del 4, pues sería 12, sería 5, 6, 7, serían 3 meses, 3 dividido entre 12 es 0,25, por lo tanto sería 1,25 años. ¿Vale? Este 1,25 se supone que sería del 1
del 4 del X1 a 1 del 7 del X2. ¿Eso se ve o no se ve? Vale, pues me saldría un valor neto contable por 3.562.000. Vale, por lo tanto, el valor neto contable a 1 del 7 del X2 sería 3.562.000. 3.562.500, que sería hacer precio de adquisición menos amortización acumulada. ¿Hasta aquí vamos bien o vamos perdidos? ¿Vamos bien, no? ¿Sí, no? Vale. Ahora, a eso le tengo que sumar la ampliación, que me había costado la ampliación 2 millones y pico. Sí, la ampliación nos había costado 2.250.000, era, aquí lo tenemos, ¿no? Eran 2.250.000. Por lo tanto, la nueva base de amortización, la nueva base de amortización al 1 del 1 del X2 sería el valor neto contable a 1 del 7 del X2, ¿vale? Que nos había salido 3.562.500, ¿vale? Más la ampliación. Ampliación que eran 2.250.000, por lo tanto tendría una base de amortización de 5.812.500. ¿Sí? Por lo tanto, esta sería la nueva base de amortización. Y esa nueva base de amortización hay que repartirlo en el resto de vida útil. Resto de vida útil. ¿Cuál sería el resto de vida útil? Pues se supone que ha pasado ya 1,25 años. 1,25, si lo multiplicáis por 12, serían 15 meses. Pues si lo pasamos a meses, sería lo siguiente. Son 60 meses, que son 5 años. Esto sería 5 años por 12, que la aplicación informática se amortiza en 5 años. 5 por 12 es 60, le quito 1,25 años, que serían 15 meses. Y reparto esto en 45 meses. Ese sería el resto de vida útil, 45 meses. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí, no? Vale, pues ya, la amortización del 1 del 7, la amortización del 1 del 7 del X2 a 31 del 12 del X2, pues sería dividir 5.812.500, lo dividimos entre 45 meses y lo multiplicamos por 6 meses, que sería desde el 1 del 7 al 31 de diciembre. ¿Se ve esto o no se ve? Se supone que eso saldría 775.000. 775.000, ¿vale? Bueno, pues hacemos nuestra amortización. Tenemos que poner la del periodo anterior, o sea, la del 1 del 1 del X2 al 1 del 7 del X2 y luego del 1 del 7 del X2 al 31 del 12 del X2, que son 775.000, ¿vale? Pues hacemos la amortización. 31 del 12 del X0, del X2, perdón. Amortización. ¿Vale? Pues sería las 6.8.680, amortización del inmovilizado intangible, a la 2.8.06, que sería amortización acumulada de aplicaciones informáticas. Hemos dicho que en los primeros 6 meses no ha salido 475.000. Esto era del 1 del 1 del X2 a 1 del 7 del X2, más 775.000, que esto era del 1 del 7 del X2 a 31 del 12 del X2. En total sería 1.250.000 y 1.250.000. ¿Se ve esto o no se ve? Y ahora ya me faltaría pues periodificar para terminar el supuesto, ¿vale? Nada, pues periodificamos. Periodificamos los gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento, que es el mismo asiento que habíamos hecho antes. Era la 480, gasto anticipado, ¿vale? A la 623, que eran servicios de profesionales independientes, ¿vale? El gasto de esto lo habíamos contabilizado antes. Los gastos de estos, ¿cuánto era el gasto de esto? Lo habíamos hecho antes. Eran 500.000. 500.000, ¿no? Y había que sacar 3 meses. Sería
500.000 dividido entre 12 por 3 meses eran 125.000, lo que había salido antes, ¿no? 125.000 y 125.000. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí, no? Vale. Bueno, vamos a hacer algo de financieras también, ¿vale? Así completamos el día. Bueno, pasamos.